Bienvenidos a Top Noticias. Estados Unidos traslada miles de toneladas de equipo militar para el ejercicio León africano. Toneladas de material para el mayor ejercicio del mando de Estados Unidos en África han salido del puerto de Livorno a bordo del USNS Yume. Este equipo es una pequeña parte de los miles de toneladas que se están enviando a través del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico a varios lugares para el ejercicio León africano 22. Los envíos incluyen cientos de vehículos y equipos militares, así como suministros para eventos de asistencia humanitaria asociados. El mando de despliegue y distribución de superficie del ejército está apoyando el movimiento con profesionales del transporte del 839º Batallón de Transporte, con base en Camp Darby, Italia. Los soldados, los civiles del ejército y los logistas del país anfitrión del 839º Batallón son expertos en el traslado de equipos del ejército de los Estados Unidos a través de puertos marítimos, estratégicamente situados en Europa y África. African Lion 22 es una oportunidad especialmente buena para mostrar lo que hace el 839º Batallón de Transporte en las zonas de operaciones de Europa y África, indicó Wade. Miles de tropas procedentes de América del Norte y del Sur, de Europa y de toda África se dirigen a Marruecos, Senegal, Túnez y Ghana para el African Lion 22, un ejercicio militar anual que se encuentra en su 18ª edición y que está previsto que se desarrolle hasta el 30 de junio. Dirigido por la Fuerza de Tarea de Europa Meridional del Ejército de Estados Unidos, el African Lion 22 incluye un ejercicio de puesto de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional, un ejercicio de fuego real con armas combinadas, un ejercicio marítimo, un ejercicio aéreo con aviones C-130J Super Hércules, KC-135 Estratotanquer y bombarderos de Estados Unidos, una entrada forzosa conjunta con paracaidistas en un ejercicio de entrenamiento sobre el terreno, un ejercicio de respuesta química, biológica, radiológica y nuclear, un ejercicio de preparación médica y un evento del Programa de Asistencia Cívica Humanitaria. El ejercicio ha supuesto meses de colaboración entre todos los países participantes, incluidos los pasos para garantizar la adecuada mitigación del COVID-19. Suscríbete, por favor, es gratis.